Me quito al gato, me quito todo. Vamos a ver si conseguimos estar en directo. ¿Estamos en directo otra vez o no? Hello, are we live again? It seems so. We are back. Back in town to play new game. Está cargando, ¿no? Ay, sí se ve. ¡Yuhu! My hini monster. Let's see. Bam, bam. Es un juego súper chulo. Es súper chulo. A ver cómo lo han hecho aquí para Steam. Recuerdo que también tenía cosas de esperar horas, lo típico. Este juego estaba en todos lados. Estaba en Facebook, estaba en aplicación de móvil. En todos sitios. Bien. Mira, es muy chulo. Está muy chuli. Este es un juego que seguro que a Isa le mola también. ¿Por qué? No digas eso. Estamos en directo. No, si me dijo que pero Va a me estar lo llevaron allí. ocupada. Bueno, ojalá que no, pero bueno. Mira, dice: Welcome to the world of my singing monsters. Bienvenidos al mundo Mira. de los monstruos cantores. Breed them, feed them, listen to them sing. Aquí lo conocí. Procrearlo, alimentarlo, hacer que canten. ¿Qué? Aquí se lo conocí. No, ahora no veo nada porque estoy en modo pantalla completa. Está en el chat ahí, yo. Nice. First things first, make sure the sound on your device is turned on. Asegúrate lo primero de que esté el sonido encendido. Pues sí está. Each monster you collect adds to your song. Cada monstruo que coleccionas agrega algo a tu canción. Let's start with a noggin. Vamos a empezar con este, se llama noggin. Vaya noggin egg. Vamos a comprar noggin egg. Está pensándolo. Ah, mira, ahora en opciones voy a ver si puedo poner la pantalla para ver el chat. Porque es que, claro. Monstruos. Noggin 300, este 2200 pavos, vale. Vamos a comprar. Mira, bien. Noggins are basically musical rocks. Noggins son básicamente rocas musicales. Deeply in tune with the earth, their simple rhythms echo and island pools. Profundamente en el mismo tono con la tierra, ellos simplemente tienen ecos de ritmos del pulso de la isla. Vamos, que vibran con la isla. The sensation of reverberation, blah, the sensation of reverberation produced by a noggin motivates all other monsters. La sensación de, ¿sabes lo que es reverb? Reverberación. Producida por un noggin motiva a los demás monstruos. Compremos, pues. Bueno, no he visto lo de Islands Stats, pero ¿qué? Hacerlo rápido. Monster eggs incubate in the nursery. The egg will crack when it's hatched and ready to be placed. Está en la enfermería y cuando esté listo se abrirá. O sea, ya está. ¡Y tenemos un noggin! ¿Qué te gustaría hacer? A ver, vamos a colocarle. Padre, Drag to move. pobrecito. ¿Dónde lo. Está feito, ¿o qué? ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí o donde os gusta? ¿Por la izquierda? ¿Where do we place him? Oh, you touch my tralala. Ayúdame. ¿Dónde dices, Oxa? ¿Dónde quieras? ¡Jo! ¿Y qué dice el chat? Porque no puedo leer. Nada. Pues lo ponemos aquí del lado de la piedra. ¡Hala! Y confirmo. Congratulations, you complete the goal. There is a reward waiting for you. Let's collect it. Tenemos una recompensa. Arikovsky Maravillovsky, bienvenidowski. Espérate, que es que estoy en ¿cómo se dice? En modo completo de pantalla y tengo que cambiarlo. No veo nada. No veo un carajo. Vale, ya hemos hecho la Nada, primera todo borrado. misión. No, no, es que está la pantalla completa por defecto. Ahora la cambio a ver si puedo ver el chat. Las misiones te ayudan a subir de nivel y traer monstruos y bla bla. Ah, give your noggin a new game. Tenemos que poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a la roca? Nepe. Nombre, no. No escucho a nadie, y siempre hablas con gente. No. Dice Nikoski. Que no escucha nada. Estoy hablando con Oxa, ¿no se te escucha a ti? Vamos a ver. Pongámosle nombre al monstruo. ¿Rocky? Uy, qué currado.
Bueno, decirme uno, si no. No, a mí no se me escucha eso. No se te oye, jo. Ahora lo veo. Oskis, maravilloso. Pues llamarlo aquí. Roskis. Oskis. Roskis. Oskis. Pero Oskis. Bueno. Oskis. Lo llamamos Oskis. Pero es uno muy feíto, Oskis. ¿Seguro quieres que lleve tu nombre? Yo lo dije por decir, Ah, vale, lo has dicho tú. Roskis. Rosquillas. Roskis. No, Kiss. No. Le voy a poner Rocky, macho. Si no viene ningún nombre, de momento ponemos Ya sé Rocky. qué nombre le voy a poner. ¿Cuál? Aberración. Aberronchi. Aberroncho. Aberración. Aberroncho. No, aberración no. Aberroca. Un bicho de la verdad. No, ese no es su nombre. Rocky. Volvemos a lo más simple, a Rocky. Hala. Vamos a ver si puedo cambiar el este de la pantalla. ¿Qué más? Ah, colecciona el reward, ok. Let's collect the reward. Mierda. Tarde, Tenemos un mamat. Mamat. Joder, ahora tengo que comprar el mamut. Vamos a comprar mamuts. Otros 300. Mamut. Mamut's luxurious fur ensures that these cold elementals are never chilly. El pelaje de lujo de los mamuts asegura que en estos fríos elementos nunca pasen frío. Se enreda, no obstante, y eso es un problema constante. The Resonant Anthem celebrates blizzards and frosted windows. Su resonante himno celebra nevadas y ventanas congeladas. Vamos, do not shuffle snow. Ellos no quitan con pala la nieve. Hala. Compramos uno de estos bichos. No tengo ideas. Nya. Barbecue. Some monsters take longer to hatch. Let's use a diamond to speed it up. Algunos tardan más en nacer, hay que usar diamantes para acelerarlos. Lo típico de los juegos, ¿no? Hala. Apagar, apagar. Un diamante, si sí, no lo quiero gastar, pero me obliga, así que nada. Mía, es una bola peluda. Mía. Tengo su mamá. Vamos a ponerlo. Qué feo, es un todo. Ay, pues a mí me encanta. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, al lado del otro. Ya está, el mejor nombre en Goyipao. Engollipao. Ay, me ha dado money. Mira, me está dando money, eso es bueno. Lo dice literal. Tam. Sí, ya me imaginé. Pam, pam, Soy pam, traductor. pam. Si estás ahí de secretario leyéndome el chat, gracias. Uy, nos han dado una panadería. Wow, a bakery, we should get one. Feeding monster increases the level and coin production. Es para alimentar a los bichos y que te den más monedas. Cookie. Pam, pam, pam. Vale, sí, está baratita. Y así, hace galletas, magdalena y pan. ¿Dónde lo ponemos? No, metió, no. Pero dime dónde, que es que está. Ahí, ¿Ahí? atrás, atrás. ¿Ahí dónde está? Atrás de todo, arriba. ¿Aquí? En el huequito que hay ahí. Es que aquí no pilla y además ahí está bien para monstruos. Aquí es el primer. Ah, mira, aquí sí. ¿Aquí te gusta? Va. Vamos a hacer galletas para los monstruos. Bake. 5 minutos, 250. Dale. Dale. Vale, antes de seguir. Ah, bueno, lo puedo speed up. Venga, va. Ay, Dios mío. No, es que está bonito. Sí. Ahora podemos darles de comer. Dar de comidita, ñam, ñam. ¿Más? Joder, dos. Recompensas diarias, monedas. Tutorial completado, menos mal. Vale, ahora sí, vamos a ver las opciones de pantalla porque.
¿Cuál puedo poner? Esta, 1440 por 900, creo. ¡Ahí estamos! ¡Hola, chat! Ahora os veo. A ver, está cargando esto. Ahora sí. Ahora sí os veo. ¡Hola, Likowski! Ya te leo. Oferta de octubre. Ojo lo que acaban de dar en Epic. ¿A qué? Un simulador de construir tu PC. ¿Cuánto cuesta esto? Exit, exit. No quiero comprar cosas, no quiero comprar cosas. No con money, money, money no. Money, money, money makes the world go round. A ver, que me he perdido. Pues eso es súper fuerte también, ¿no? A ver si podemos bajar los bichos. No, pues no, no. No viene nada de. Ya, pues nada. No pasa nada. Es un juego para jugarlo rápido. ¡Pabam! Ya, me han dado, me dan premios. Bien. Ahora tengo que coger y quitar un árbol pequeñito. Se me ha quedado esto. Yo jugaba uno parecido, pero de dragones. El de los huevos de los dragones que iban volando y se peleaban y que tenías como torretas y mierdas que tirabas. Que sí, yo también lo he jugado, creo. Sí, es ese, vaya. A ver, quiero quitar el árbol. ¿Cómo se quita? Vamos a talarlo. Está en proceso. ¡Pam, pam! ¡Pam! Ahí está, experiencia, ok. Esto lo jugué hace años, amén, o sea. Vayan, please, a Toad Jammer. ¿Qué cojones es eso? No lo sabemos. Vamos a ver. Deberíamos pillar más monstruos. Vamos, para que hagan más ruidito, no tan igual repetitivo. ¡Sí, ese! Pues molaba un puñado la animación del dragón que salía y todo. Sí, sí, me gustaba, me gustaba. No sé qué, vamos a pillar más bichos que hagan más ruido. Esto, el Toad Jammer. Yo pensaba que era un algo de a fabricar algo y es un bicho. Walter James may be fragile, this rubber water elementals are very tough. Mientras que los Toad Jammers parecen muy frágiles, esta bolita de agua, ¿cómo se dice? Rubber, gomosa, es bastante resistente. Cantan cosas líquidas de las profundidades de los leviatanes, de las olas. De las olas rompiendo, de los sótanos inundados y de los bubble tea, de los Tesco burbuja, ¿cómo se llaman esos aquí? Los bubble teas, tienen un nombre, no me acuerdo. Bueno, whatever, lo compramos. ¡Pam! ¡Pam! Por favor, un nuevo ruido. Como tarda poco, no me quiero gastar yo todos los diamantes, ¿sabes? A ver, pues trae amigos, pues ya a los islas de los amigos. La estructura, no hay nada más. Vamos a hacer más galletas, ¿no? El otro no ha comido nada. Bake. ¿Las cupcakes son los que? Vale, cupcakes. Bam. Bam. Pues nada, vamos a quitar más árboles. ¿Cuál quitamos? Este de aquí. No sé si se pide quitar el tocho también. Ya estamos, tenemos monstruo nuevo. Build a blend fire push. Me encanta como agregan.
Teacher friend tell you about the game and the referral code. No tengo referral code. No, me lo dije yo a mí misma, hombre. A ver, si podemos darle de comer a este magdaleno. Magdaleno. Sí, otro nivel. No me ha quedado mal, ¿no? Ah, si tengo aquí la comida arriba, ahora lo veo, joder. ¡Hala! Ay, luego puedes mutearlos, ¿o qué? Ah, se queda durmiendo. Chachi, eso es importante porque... Ah, ya lo puedes coleccionar, vale. Biggie Fight. Oh, puedes devolver los gigantes en 24 horas o permanente y con opción de activarlos o desactivarlos. Pero seguro que cuesta cosas. Vale, vamos a comprar un bicho nuevo. Ahora vuelvo, que se me está descargando un juego y me ha pillado el internet del culete. Vale. Ah, pues eso es Firebush, es otra cosa. Ay, te he puesto back, no exit door. Patocismo en cosas básicas. ¿Será decoración, estructura, decoración? Hostia, todo lo que hay decoración, sí, sí. Pequeña roca, árboles, no sé qué. Pues Firebush, lo que me he pedido yo. Qué bien, le da felicidad al monstruo porque le gusta. Moneas más rápidas. Cada bicho le gusta una cosa diferente. Vamos a ver. Info, ¿será aquí? A ver qué le gusta. Ah, mira, le gusta las trompetas y el ese y este bichito. Ok, vamos a ver al otro. ¿Y a ti qué te gusta? Esta bicha está rara, fea. Y la floresta. Pues vamos a comprar la floresta, que sí la tenemos. Bueno, flor palanta, no sé cómo se llama. Ah, lo puedo comprar directamente de aquí, qué maravilla. Sí, sí. Esto lo ponemos por aquí. Ahora. Felicita, da dinero. Ya, ya. Y este... Uy, bicho raro, bicho raro, bicho raro. Bueno. ¿Qué dije? El arbolito con señales, no sé si lo tenemos. No, no, puff, no, perdón. No. La decoración, decoración. Bueno, no tenemos. No, no. No tenemos. Back. Estructuras. Debería comprar más cosas. Back. Island. Ajá, mira, ahí tienes que... Que se compra con 5.000. Ok. Pack. And more. Merchandise. Oh, oh, me está abriendo. Sí. Fuera, fuera. Vamos a darles de comer. No, 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 no voy a cocinar. No voy a cocinar, que tengo, tengo, tengo. Joder. Oops.
hacer cupcakes. Y después hacemos las otras. ¿Un monstruo nuevo o no? Money, money, upgrade the castle. Vamos a upgradear. Dos monstruos a nivel 4. Que haga más cosas de estas. Que haga galletas. Qué ruina. Upgrademos. Este se me queda a medias, ¿verdad? ¡Ay! No le he puesto nombre. Uy. ¡Ah! Me quedo sin. No, era info. Info. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? A ver. No sé cómo llamarle. Vale, Mai, gracias por la biosita. Vale, White. Por ejemplo. Okay. Había un sales. What? Las islas. 1250, así que majos. Ahora que no tengo ni niño, ¿no? Fuck. No, 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 no. Sí me gusta, pero no tengo dinero. No, no tengo ni niño. Voy a hacer con Small Bakery, ¿ok? Compremos otra panadería entonces. ¡Hala! Habérmelo dicho, que se había quedado la pantalla. ¡Oh, qué feo está el directo! ¡Hala, hala! ¿Por qué se ha movido? ¡No, no, 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 no! ¡Qué feo! ¡Qué terribolito! Ahí está, mejor. ¡Oh, my God! Se veía horrible. Nadie me ha dicho nada. Qué malo soy. No me habéis dicho nada. Estaba esto feo. Menos mal que se me ha ocurrido mirar. Es Nifol. Esa otra panadería aquí. Para. Yo estaba viendo el café, sorry. Si Draco, tú no estabas. Ok, yo te tengo de fondo de mientras juego al pinball. No me había dado cuenta. Gracias, gente, gracias. Nadie se había dado cuenta de que tuve lleva, ¿cuánto? 24 minutos con la pantalla horrible. Oh my god. Es Nifol. Ya me que yo soy Doña Tox. Hello Nero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Papá,
Exprimiendo cada segundo de tu directo. Pues vas a hacer justito media hora para poner esto en setup, como quien dice, empezar y ya. Coleccionamos. Dos monstruos a nivel 4. O sea que en vez de repartirlo tanto, debería centrarme en dos. Vamos, nivel 7. ¡Eh, la Fuang! ¡Ay, el Mao era mi favorito! ¡Qué guay! ¡Cuántas cosas! Claro, y ahora sin dinero. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¡Ay, para que tengan hijitos! Eureka, you've unlocked the breeding structure. Combine two levels 4. Monster of different elements to create a new type of monster. O sea, los combinamos de dos elementos diferentes y tenemos un monstruo nuevo. Yay, nice, nice. Galletita. Joder, solo 30. ¿En serio? ¿Tan pocas galletas, de verdad? Qué mal, cupcakes. Y eso también. Cupcakes. Este como vale, faltaba un pelín. No, está level 3. Level... ¡Ah, sí, está en 4! ¿Y este? Este está en 3. Vamos a combinar este, yo creo, el white con... con... no tiene nombre. Tiene un nombre raro de automático. Vamos a llamarle... Babosín. Hala. Vamos a combinarlo. Pero hay que subir este primero. ¡Hala! ¿Qué precatonga es esta? Es que creo, o tienes galletas o tienes de lo otro, ¿qué? ¿Qué tonga? Están tongando a los niñeños, ¿eh? ¡Hala! Claro, y ahora sí puedo hacer 20 y 20, ¿verdad? Justo. Vamos a hacer que tengan hijitas. Bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, aquí probando el jueguito este. Que hacía tiempo que lo usé y lo vi y dije, ¡ay, recuerdo este juego! Vamos a coger a Babocín. Sí. Sí, es de agua, es de nivel 4. ¿Y qué? Bridge, sí. Con el white, sí. Perfecto. Ah, que puede ser Babocín con white. O Babocín con white, ya está. Pues eso, pues eso. Ah, monstruo 1, monstruo 2. Vale, ahora entendí. Vamos a ver qué sale de esto. Que sí, que los he seleccionado este y este. Ah, vale, ahora sí. Vamos a usar obviamente para hacerlo rápido. Agua y pelo, ¿qué saldrá? Ah, estas cosas de Far Cry, debe molar mucho el 6, está guapo el bombo que le han dado con la publicidad. Felicidades con tu primer monstruo híbrido. Está listo para ser incubado. Uy, qué bonito, Rosita. Ay, creo que va a salir una... ¡un Mau! ¡Vamos! Así no lo tengo que comprar, me encanta el Mau. Recuerdo que era uno de mis favoritos. De la lengua. Crack it open. Crack it up. Ña, ña. Ña. ¡Mau! ¡Qué guay! Mola muchísimo. Book of Monsters, mire todos los que hay. Uy, son un montón. Yo lo jugué, pero no lo terminé ni de coña. Niñeros, niñeros, ole, ole, ahora sí que tengo niñero. ¡Joder, me he forrado! ¡Perere, perere! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja!
Nice. ¿Qué iba a hacer? No, el Mau Mau. Iba a comprar la isla que estaba barata. Esto. 1250, sí. Ahora que estamos forrados en dinero, la compramos. On the twinkling stars in a crystalline sky, swept by freezing winds, Cold Island is a bleak and lonely destination. No worries, the arrival of monsters will create a lively winter festival. Bajo el tintineo de las estrellas en un cielo cristalino, barrido por los vientos gélidos, una isla fría es un destino solitario. Pero no te preocupes, la llegada de los monstruos creará un festival de invierno muy vivo. Nice. Lo compramos. Pero no nos cambiamos de isla todavía, ¿no? A ver si ahora me cambio de isla antes de ver. Si lo ha cambiado. Ah, nos da una nueva canción. ¿Qué ha pasado? Yo no quería cambiar de isla. A lo mejor me ha cambiado porque la he comprado. Claro, aquí no hay ningún monstruo. Aquí vamos al mapa y volvemos a la que estábamos. Mira todas las islas que hay. Esto es nuevo. Vamos para atrás. Ah, mira, veo así. Ah, mira. Composer Island, Gold Island, Bland Island. 465. Ah, que tiene como un tope de monstruos o qué. Interesante. Esto no lo sabía. Es nuevo. Debe ser nuevo. Vamos a donde estábamos. Bueno. Vamos a hacer más comida. Ah, no, tenemos un montón de comida también. Vamos a subir a Mao. Mao, ¿cómo lo llamamos? Por ejemplo, le gusta la rana rara que no tenemos, los cositos estos, las flautitas. Ah, pero se puede poner directamente. Ojo, cuidado, espérate, que si no me voy a emocionar ahí a gastar y no. Vamos a subir a Mau. Que coma. Vale, ¿y este está disponible ya? ¿Sí, no? ¡Oh! ¡Que vale 30 de diamante! ¿Dónde van? ¿Qué cojones? No. ¡Qué bestialidad! Hasta el nivel 9. Vale, Big Pipe, sí. Qué mal, se queda ahí como atravesadísimo. O sea, puedo ir por el momento. A ver si está contento. El 10, ok. A ver, bolita gomosa de agua. Gomosa. ¿Tenemos a este? No. ¿Tenemos el tronco? Tampoco. Pero vamos a ver. A este le gusta también el... las cosas estas. Ahora sí lo está contando, vale, guay. Y... pues comida, ¿no? Subir de nivel. Y está 4. Este estaba 4 también. Habría que subir la piedra a 4, aunque bueno. F. No me gusta mucho la piedra.
Vamos a mezclarlo con la piedra. No sé, que eso va a ser horrible de ahí seguro, pero bueno. Ocho minutos. ¡Hala! Le he dado speed up y ni siquiera me he fijado cuánto era. Ah, T-Rox, ok. No tengo 8 diamantes, wait. Qué boluda, lo gasté todo en el breeding. Se me fue. Ahora como nos vamos a ir, ¿verdad? Podemos hacer una de pan, que es media hora. Aunque es 1000, joder. Pero sí, vamos a dejar uno de pan. Vamos a dejar... Sí, déjalo así. O hago dos de pan. Hago una de pan. Casi ya son 3000, me quedo... Justísima. Pero me he hecho un T-Rex, pero ya estaba desbloqueado el libro, ¿no? A ver, he hecho canelo. Vamos a ver. A ver si estaba aquí. Estaba este. Ah, vale. Que valen diamantes. Hola, ¿dónde van? O sea que sí o sí tienes que desbloquearlo con el breeding para gastar. Indínolos. A la felicidad también. Ay. 25, 25, 25 y 25, ¿no? Ah, come. Ah, no, no tengo foco. ¿Y sus 30 los pierdo o qué? Salvo que haga... Ahora, bueno, no sé. Queda. ¿Quitar árboles, quizás? Ala, ala, vale 1000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Que no quiero comprar nada, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja quitarlo o qué? Ahora sí. Travel sign. Ah, con el pan se hacen cosas. Necesito una isla amiga. ¿Y cómo hago yo eso? Really have no friends. No tengo amigos. Vamos a visitar Top Islands. Tribal. Voy a visitar una isla. ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Mira qué grande este es! ¡Ah! Esto parece un Furby al lado. Oh my god. Qué locura. Mira estos como molan. Shuaruwei. Qué funny. Es adorable este juego, está muy bien. Ay, tiene varias canciones. Ah, no, son varias islas. Oh my god. ¿Que es un jugar con diferentes islas y canciones o qué? O disposición de bichos, sí. Ok. Nice.
Luego volvemos a nuestra melodía básica, pero no pasa nada. ¿Cuánto se va a hacer esto? En 8 horas. Cuando necesito realmente hacer el speed up. En fin. ¿Qué es esto? Star Power is a special but proud of your contributions to Tribal Island. Oh. Ok, no sé qué de tribus, pues vale, no teño. Y aquí yo creo que me quedo. Y hasta aquí llegamos. Vamos a ver si está el señor. Que aquí no me ha salido ninguna notificación ni nada. Bueno, está curioso el juego, ¿no? ¿Qué os parece? A mí en su día cuando lo jugué me gustó mucho y siempre me quedé con las ganas de seguir con las islas y tal, pero no sé qué pasó. Que no lo continué. Vamos a hacer una raids al señor Draco. Que ya empezó su directo, pero no me salía la notificación. Está gracioso, ¿no? Ya seguiremos sacando más bichos y monstruos. Es como el War Robots, hay que esperar 8 horas para que se vayan haciendo. Así que es un juego casual, que estará bien no abrirlo de vez en cuando. Va a ser así media horita de juego. Está chuli. Bueno, ahí que vamos. ¡Vamos con Dragonianos! Agarraditos de la mano como hermanos. Ay, que vamos. 3, 2, 1, ya. Ñeros. Vamos a apagar. Ay, yo, gracias por estar ahí. Thanks for watching. Kisses, bye bye.